Bueno, nuevamente estamos con Marcos Bulnes. Felicitaciones, Marcos. Nuevamente trasnochando y cuidando tus culturas. Sí, pues ya llevo 3 días. Contento con el logro, pero pucha, poca escarcha. Más frío debería hacer para terminarla, para mostrarla bien. Te está llevando adelante el deshielo. Sí, pues el deshielo me está ganando, pero bueno, si escarcha esta noche, voy a seguir trabajando. La cultura anterior le pusiste el tío, el reconocimiento del tío. Sí. ¿Y estos cómo se llaman? No, este es un maderero, pero los bueyes también tienen su nombre. Ahí está, la escarcha con el invierno. Ahí está. Felicitaciones, sí. Marco. Bueno, gracias. ¿Cómo te ha tratado la gente? Bien, súper bien. Me están apoyando. Todos saben que es por el tema de la formación de la escuelita. Y me están apoyando lindo para comprar mis cosas que necesito, instrumentos musicales y pincel y todo lo que necesito para los niños. Porque esto lo hago por ellos, no es para mí ni un reconocimiento, sino es para entregar algo bonito a los niños que hoy día le hacen falta. El camino no hay que entregárselo a eso, sino hay que adornárselo para que ellos puedan construir. Hay que seguir pavimentando lo que nos entregaron los pasados. Sí, pues justamente. Felicitaciones por tu trabajo y gracias por esta oportunidad de entregarle también a la gente que se fotografía, saluda, te felicita. Sí, y mucha gente conocida que me conoce de niño, llegan aquí hasta profesores que fueron míos, me saludan con un buen cariño, una buena mano. Te lo mereces. Gracias, gracias. Un homenaje más a la ciudad, en nombre de Marco, que se ha dado su tiempo para estar entregando su arte a la comunidad. En el aire, chámame. Sí, señor. ¿Qué nos llamó a usted para ver esta belleza? No, primero y principal, quedé impactado porque ya es la segunda obra que veo de Marco y engalana la plaza. Es algo muy, muy lindo. Y recién estaba escuchando tu entrevista con la concejala y qué lindo sería promover esto. Como así en alguna oportunidad se hacía lo de los hacheros y venir a tallar con las motosierras y demás. ¿Por qué no aprovechar ahora que tenemos tanta nieve, hacer uso de esto? Es otro regalo que Dios nos dio, obviamente. Contento. Feliz. Un gusto saludarte. Gracias igualmente. Concejala, don Marcos Bulnes hoy día nos entrega una alegría a la comunidad. ¿Qué le parece? Oiga, lo más lindo que podía haber pasado a ver hoy día en la plaza, pero después de todo, la mitad está limpia la plaza, pero lo que hizo Marquito acá, lo felicito, porque hacer este maderero, dice que demoró 2 días para hacerlo, lo encuentro muy fantástico, muy bueno. Yo he corrido la región, la población por la arriba, igual he visto hartos monumentos bonitos, pero este se pasó, está muy bonito. ¿Sería una iniciativa futura de tener un concurso, por ejemplo, aquí en la plaza, con establecimientos educacionales, con premios? Oiga, sí, sería lo ideal, porque hoy día nos dio la pauta don Marcos Bulnes, porque no estaban en nuestro lado, porque nos lo aprovechamos, tanta nieve que tenemos, y nos lo aprovechamos estas cositas para trabajar con los colegios. Es muy bonito, ¿sí? Bueno, Rafael, cuéntanos un poquito, Rafael Medina, cuéntanos qué te parece este trabajo en esta temporada en nuestra Patagonia. Es muy bonito, y quiero felicitar al caballero que hizo esto, porque al final, a veces, yo soy nacido y criado aquí en la Patagonia y a veces no sabemos aprovechar a la gente que tenemos al lado, que se maneja en esto. A veces le hacemos, como dijera, no la sabemos aprovechar, no la sabemos atender, no miramos su cultura. Después, cuando están bajo tierra, recién aprovechamos la cultura que hacen ellos. Y en vía no lo sabemos aprovechar. ¿Te gustó a ti? Sí. ¿Eh? Uno que es de aquí, de la Patagonia, nacido, criado, es muy bonito, gracias. Muchas gracias. Deberíamos aprovechar y aprovechar a la gente que tenemos al lado, porque ya gente así como él ya nos quedan, van quedando poquito.